Y con este fin tenemos a otro invitado más el día de hoy. Tenemos al señor Álvaro Ramos, quien es superintendente de pensiones. Él nos hablará sobre este tema, entonces recuerde, aproveche el día de hoy que tenemos estos dos invitados para enviarles todas sus dudas y todas sus consultas. Muchísimas gracias por acompañarnos al señor Álvaro Ramos y bueno, adelante. Bueno, como siempre es un placer recibir a un profesional en el área, sobre todo de las pensiones, y casualmente hace muchos años le recuerdo a don Álvaro haciendo el mejor examen de esta universidad, así que muchas gracias por estar con nosotros, don Álvaro. Esta es su casa. Muchas gracias por invitarnos, don Marlu. Un placer. ¿Cómo está el sistema de pensiones, don Álvaro? Sí. ¿Cómo ha estado la cuestión del régimen? Sí, vamos por parte. A mí me gusta siempre hacer la trayectoria histórica porque efectivamente falta mucho por hacer, pero creo que la gente subestima cuánto se ha hecho ya. Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar una regla, digamos, como general, para que la gente tenga una idea. No es exacta, pero ayuda más que empezar a entrar en mucho detalle. Yo la llamo la regla del 3-1. Si usted se quiere llevar 60% de su pensión, usted tiene que aportar 20% de su salario. ¿Por qué? Porque es 3-1. 20 de su salario se convierte en 60 el salario para pensión. Si usted aporta 10%, pues se llevará 30%. Si se quiere llevar 90%, entonces aporte 30% de su salario. Esa regla 3-1 para la gran mayoría de la gente funciona bastante bien. Para alguna gente que tiene vidas laborales muy largas, pueden aportar un poco menos. Pero ojo, vidas laborales muy largas no quiero decir, habrá mucha gente que lo habrá hecho, que recoge café desde los 15 años, sí, pero tienen que cotizar. Si no cotizan, no sirve. Estamos hablando de vidas laborales largas en las que se cotizó. Entonces, ese 3-1 es muy útil para una perspectiva porque había tanto problema en las pensiones. Hace escasamente 20 años, en 1999, todo el mundo que estaba en la caja estaba aportando solo 7,5% del salario para su pensión. Si usted usa la regla del 3-1, eso le da para una pensión eventualmente más o menos 25%. Y sin embargo, la inmensa mayoría de las pensiones que otorgamos superan el 50%. ¿Puso en colapso eso en un momento las pensiones? Sí, eventualmente hemos aguantado porque por cada persona que estaba trabajando, perdón, por cada persona pensionada en 1970 había 32 trabajando y cotizando. Lo que pasa es que hoy apenas tenemos 6 personas trabajando por cada persona cotizando, y en el 2050 tendremos 1,5 por cada persona pensionada. Don Álvaro, es muy ilustrativo, yo casi que lo veo como una infografía todo lo que usted me presenta. Imagínese que si usted plantea que ese colapso viene desde 1999, que casualmente casi que esa preocupación estaba ahí, ¿verdad? Pues sobre todo por ese 3-1 en un momento determinado. No, pero más bien al bebé, o sea, durante 60 años no tocamos el 7,5. Es decir, un actuario, dicen que era un actuario legendario en aquel tiempo, en los años 40, fue el que calculó el 7,5 para aquel momento. Durante 60 años esta sociedad no tomó ninguna decisión sobre ese 7,5. Hasta el año 99 empezó a trabajarse con la Ley de Protección del Trabajador, que le agregó un 4.25 a la pensión complementaria y no para todos los grupos laborales. Y la caja hasta el año 2009 empezó a aumentar el aporte de la caja. Entonces, en este momento, ahora sí, 20 años después, la persona promedio que está en la caja y que cotiza para una operadora complementaria está cotizando 10.16 para la caja y 4.25 a su complementaria, para un total de 14.41. ¿Por qué es esto importante? Porque observe que en 20 años pasamos de aportar apenas 7,5 a aportar 14.41. ¿Cómo explicarle eso a la ciudadanía? Digamos, evitando el porcentaje y hablando más de esa regla 3 que ahora nos planteaba, pero sí, quisiera comentarle esto. La demografía de la vejez
nos pone un escenario en el que cada vez esa posibilidad de que los jóvenes apunten a sostener las pensiones va a ser más en deficitario, ¿verdad? Sí. Si ese colapso está tan cerca, sí. Inclusive recuerdo en algún momento usted en una entrevista que lo advierte, ¿es tan grave la situación en este momento? ¿Es tan grave? Y segunda pregunta, ¿es posible que tengamos algún tipo de volcar la rosca para mejorar esta situación y que logremos que la gente tenga pensiones? Ahora me decía María Fernanda, antes de entrevistarla usted, me decía, yo quiero preguntarle si voy a tener pensión. Entonces, no, no. Mira, las cosas son así. Si usted me hubiera dicho, año 2019, todavía estamos aportando 7.5, yo le digo, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ajustar los beneficios en esa lógica del 3-1 y decirle a todo el mundo, mira, te tenemos que bajar los beneficios hasta el 25% de tu salario, el sistema colapsa. La gran ventaja que tenemos es que como sociedad ya tomamos la decisión de llegar a casi el doble que eso. Entonces, ahora el ajuste de beneficios que hay que hacer en este momento quedaría como en 45% del salario. Es decir, en vez de una cuarta parte de su salario, más o menos la mitad. Entonces, en este momento el problema que tenés es que los beneficios son mucho más altos que esos. Es decir, si usted es una persona que cumple con todas las reglas y cumple con una vida laboral normal, etcétera, 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 en este momento usted se lleva beneficios cercanos al 70%. Entonces el problema es que sí hay que hacer un ajuste de beneficios, pero es muy diferente decirle a usted pase de 70 a 50 a decirle pase de 70 a 25. La suerte es que durante estos 20 años ya hicimos el trabajo. En el escenario sería de 70 a 50. Ajá, más tal o vez menos. Que aumentemos la edad. Ok, ok. Vea que suena lindísimo en la imagen. Siempre salimos perdiendo, uno. Y dos, hay algo muy interesante. Esos esfuerzos que se han hecho merecen la pena y se reconocen, por supuesto, pero cada vez es más caro. La semana pasada comentábamos en este programa cómo salir a comer inclusive en un restaurante de comida rápida. Imagínese cuando a usted le recorten la pensión de esa manera. O sea, don Álvaro, sí. Tenemos un escenario que, o sí, es muy complejo. Sí, tal vez ahí un poco la pregunta que yo le respondería a la compañera suya, María Fernanda, es, mire, sí le podemos garantizar una pensión, pero nunca podrá ser la que tuvieron nuestros padres. Esa es mi respuesta. Digamos, o usted tiene que aceptar que va a tener que retirarse mucho más tarde, o que va a recibir una pensión menor, o que todavía nos faltaría considerablemente más por aumentar en los aportes. Pero utilizaría un hashtag como quien dice, ay, 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 qué doloroso va a ser para nosotros cuando tengamos que pensionarnos. Usted y yo vamos a pensionarnos en algún momento y vamos a recibir una pensión mucho más deficitaria de lo que significa nuestro salario. Hay un montón de gente con consultas en redes sociales, don Álvaro, vamos a darle nuestro pase a Nani y ahí le tengo también algunas otras consultas sobre también lo que significa el momento de economía que vivimos. Así que, Nani, en nuestras redes sociales, ¿qué nos cuentan? Muchas gracias. Y bueno, lo que nos cuentan es que están preocupados, definitivamente. El señor José Acosta dice, estoy empezando a trabajar y me preocupa que cuando me vaya a pensionar ya no haya fondos. Y María Céspedes hace eco de este comentario también diciendo, bueno, yo llevo años trabajando y también me preocupa. ¿Qué están haciendo al respecto? Por otra parte, el señor Javier Espinosa Rojas nos dice, es claro que el régimen de pensiones se basa en el modelo de la estafa Ponzi, y como tal, ya sabemos que está condenado al fracaso. Sin embargo, se insiste en hacer lo mismo. No entiendo. Y bueno, hay muchos comentarios el día de hoy. El señor Farid Richard también nos dice, creo que deberíamos manejar, junto al régimen obligatorio, un régimen cooperativo semiprivado, con una fuerte campaña de información que informe beneficios bancarios de la mano de la colaboración de los bancos públicos y fortalecer los mismos. Los invito a que sigan participando porque la conversación está muy, muy interesante. Adelante, Marlon. Gracias, Nani, y por supuesto a todas las personas que siempre nos siguen en nuestras redes sociales, sobre todo a Javier, que siempre está ahí pegado a esta semana en el 15, con nuestro hashtag en el 15. Hoy estamos hablando con don Álvaro Ramos, un economista del más alto nivel de este país y a quien agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy en esta mañana. Vea cómo la gente está preocupada porque es un panorama que no se presenta sistemáticamente. ¿Qué papel juegan las pensiones de lujo en esto? Recuerdo que usted ha sido muy fuerte en sus declaraciones alrededor de este tema y que creo que la ciudadanía debería hoy escuchar cómo usted lo ha planteado sistemáticamente desde hace rato ya. Sí.
Vamos a ver, la definición técnica de una pensión de lujo es compleja de aplicar en Costa Rica porque pensión de lujo es recibir una pensión para la cual no aportaste. Pero como les comentaba antes, ustedes agarren a cualquier tío suyo que recibe una pensión de 400 mil colones. Y usted diría, 400 mil colones no suena una pensión de lujo, suena una pensión digna. Pero su tío probablemente si está recibiendo 400 mil colones ahora es porque aportó para recibir una de 150 mil. Ese es el problema fundamental que tenía el sistema de pensiones en Costa Rica. Ahora, era un problema que no era tan problema cuando la gente, su tío tenía 6 hijos. El problema es que probablemente usted no tiene 6 hijos, yo ciertamente no los tengo. Y entonces cuando ya la población laboral no está creciendo tan rápido como creció en los 60s y 70s, tengo dos, don Álvaro. Entonces es mucho más difícil poder financiar la pensión de uno básicamente porque tuviste muchos hijos. Y eso es un poco lo que alguien ahí comentó, el tema de la idea Ponzi. El problema Ponzi no es intrínseco a un sistema de pensiones. Usted sí puede tener un sistema de pensiones sostenible en el tiempo, siempre y cuando cumpla la regla de 3 a 1. Si todos estamos aportando 20% de nuestro salario y recibiendo 60% como pensión, todo va a estar bien. Digamos, no hay sistema Ponzi, el sistema aguanta. Pero, bien. Entonces, ese sistema de pensiones de lujo que tenemos en la actualidad sigue siendo sostenible de todo momento, no, siempre y cuando la persona haya cotizado para ese sistema. Sí, pero el tema es, hay que separar, digamos, la idea de pensión de lujo técnica de la idea de pensión de lujo, digamos, política. ¿Cuánto es la pensión de lujo, don Álvaro? ¿Qué bueno, es la pensión de lujo? O sea, la técnica es separar, digamos, cuánto extra está recibiendo usted sobre lo que realmente aportó. Uh-huh. Pero la definición política, en mi opinión, debería ser toda pensión mayor a 1.5 millones, por una razón muy simple. Porque el sistema al que todos tenemos derecho de entrar es al del IUM, al de la caja. Y la pensión máxima que puedes recibir sin postergación es 1.5 millones. Entonces yo lo que le he dicho a la gente es, si yo lo más que puedo recibir es 1.5 millones por la caja, ¿cuál es el argumento moral para que alguien reciba más que eso? Vea que en un escenario en el que es el verdaderamente real desde la demografía de la vejez, significa que ahora tal vez esa mayor ya no va a tener la cantidad de hijos que tenía, porque según el presupuesto de hijos que usted me comenta ahora, yo le debo 4, ¿verdad? Según el esquema que usted me proponía. Pero en ese esquema, cuando yo me pensione, mi situación de salud va a meritar una serie de recursos que van a ir acompañados con una... con un salario inferior al que me daba más posibilidades para poderme mover. Entonces, quisiera recordar un libro muy conocido de José Francisco Aguilar Bulgarelli, donde decía que en la vejez a uno se lo llevaba quien lo trajo, ¿verdad? Porque esa es parte de la realidad que enfrentamos. Y la otra pregunta iría pensada sobre todo en el Poder Judicial y el Magisterio. ¿Llevan ellos dos regímenes aparte o...? ¿Ellos no se van a ver afectados con este esquema que...? Bueno, vamos por parte. Uno, ahí es donde, en el tema de la vejez, ahí es donde es esencial que el sistema de salud funcione bien y que el sistema de pensiones contemple cómo seguir financiando la salud del adulto mayor. En Costa Rica hemos tenido una solución un poco sui generis, que es automático. Es decir, usted se pensiona y automáticamente sigue en el sistema de salud. Eso ha funcionado bien a nivel individual para la mayoría, por lo menos para emergencias y cosas de esas. Yo imagino que usted debe estar pensando un poco, por ejemplo, en los gastos farmacéuticos, lo que llaman los técnicos OOT, out of pocket, OOP, ¿verdad? Pero eso es muy difícil de poder manejar a nivel, digamos, de decisiones políticas. Eso es casi como una decisión personal y tendría que ser algo que se trabaje con más cuidado a nivel de salud. Entonces ahí me gustaría hacer esa separación. Sí. Quisiera como poner entre guiones algo, porque es una realidad, ¿verdad? Uh-huh. Todos los amigos que tengo cercanos, que son adultos mayores, su recibo de farmacia es inmenso, es un billete muy grande, claro. ¿Verdad? Y el sistema de salud está bastante colapsado en este momento también. Sí. Sobre todo el tema de las citas, inclusive para la atención de una operación. Entonces quisiera como poner entre guiones que las posibles soluciones son verdaderamente más complejas de cumplir, ¿verdad? Sin duda. Y que tan enredado como lograr una mejor pensión, claro, está el sistema de,
de poder lograr reivindicaciones en otras áreas como la salud. Claro. Y vamos a tal vez a otro punto que le planteaba también, que es lo del Poder Judicial y el Magisterio. Sí, pero quiero reiterar, observe que son problemas de gestión del área de salud, entonces es muy difícil arreglarlo del lado de la pensión, que es un tema financiero. Bueno, ahora en el caso del Magisterio y el Poder Judicial, bueno, ellos también tenían problemas muy serios históricamente. El Magisterio incluso hubo que hacer esta ruptura en los años 90, que todos los maestros que entraron antes de los años 90, sobre todo antes del 92, están en el régimen viejo del Magisterio, que es extremadamente costoso para el erario público. Digamos, de los 2.2 puntos del PIB que estamos pagando todos los años a pensiones desfinanciadas, la mayor parte es para el Magisterio viejo. Entonces, el Magisterio nuevo está mucho más saludable, pero porque le quitaste toda esta gente que se está pensionando ahora, entonces por ahora aguanta, y aún así tiene algunos problemas actuariales. ¿Por ahora aguanta? Por ahora aguanta, es que depende, es un tema un poco técnico actuarialmente, pero esencialmente el sistema de ellos nuevo, el nuevo, es sostenible a una tasa de interés superior a los 5 puntos reales. Y eso es difícil de lograr en el largo plazo. ¿Cómo me lo explica más fácil? A ver. Muy economista, a la hora de poder comprenderlo, sí, sobre todo nuestra ciudadanía. En este momento están ahorrando, todavía no están gastando, porque es el Magisterio nuevo. La inmensa mayoría de los maestros que están pensionando ahora se están pensionando en el sistema viejo. Entonces el sistema nuevo casi no tiene pensionados. Tiene 80.000 personas aportando y 1.000 pensionados. El problema es cuando empieza a haber mucho más pensionados, si usted hace los cálculos de cuánto tienen que crecer los ahorros para que pueda financiar todas las pensiones, la tasa de crecimiento es muy rápida, tiene que crecer muy rápido. Y digamos, un fondo muy bien manejado, generalmente uno espera que crezca el 4% real durante 40 años. Digamos, un fondo muy bien manejado. Cuando usted dice que usted, para tener un fondo sostenible, necesita más de 4, ya alguien como yo se pone nervioso, porque uno dice, ¿de verdad vas a poder tener más de 4%? Ojo, no es más de 4% el año que viene, eso se puede, es más de 4% el que viene y el que sigue durante medio siglo. Eso es muy difícil de lograr, pero si usted investiga bien cómo funcionan los mercados, cuesta mucho. Quisiera tratar de resumirlo muy rápido y usted me dice si voy bien. El sistema informal en este momento es peligroso para las personas que se dedican a laborar en condiciones en las que no están cotizando. Esas personas no podrían ver una pensión como sí la podría ver María Fernanda. Lo que pasa es que María Fernanda, que ha cotizado toda su vida, sí va a poderla ver, pero no en las condiciones en las que en la actualidad recibe. Podría pasar a tener de un 70% de su pensión en el futuro, en lugar de lo que pudo haber sido un escenario mucho más deficitario de un 50%. Pero quien en este momento no está cotizando, definitivamente podría pasar a un escenario en el no contributivo muy, muy complejo. Así es. El no contributivo en este momento nada más da 78.000 colones, que es incluso inferior a la línea de pobreza. Es un aporte social que es útil para reducir la severidad de la pobreza, pero no sirve para sacar a la gente de la pobreza. Entonces, digamos, si usted no quiere ser un adulto mayor en la pobreza, definitivamente tiene que cotizar. Y además, hay un tema adicional ahí, que es que primero debería ser obligatorio cotizar. Es decir, como ciudadano, usted debería cotizar hasta porque contribuye al sistema de salud, contribuye al sistema de pensiones, es decir, no debería ser algo tan opcional a nivel social. Entiendo. Yo puedo entender en casos de gente que pasa desempleada mucho tiempo, eso es diferente. Yo hago una separación importante de una cosa, es que no tengas empleo, y otra cosa es que lo tengas y no cotices. Don Álvaro, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros en esta semana en el 15 y sobre todo porque tenía tiempo de no escuchar algo, un discurso tan claro alrededor de las pensiones y que creo que es un tema primordial en este tiempo en el que verdaderamente si usted piensa que va a recibir una pensión igual que la de su salario, eso no es cierto, trate de guardar un poquito más porque en temas de farmacia y de su salud la situación va a ser totalmente compleja. Y ojalá haga mucho ejercicio, vea esta semana en el 15, mientras toma un buen café para que en el futuro tengamos también adultos mayores en mejores condiciones.